Buenas tardes. Ahí ya me han enviado. Buenas tardes. Si se le agrega cierta cantidad de cobre a 80 gramos de plata de ley 080, se obtendría ley de 0,320. ¿Ya? Calcule la ley que se obtiene al agregar 40 gramos de plata de ley 0,750 a la misma cantidad inicial de cobre. A ver, Diego. ¿Qué eso vino en el examen? ¿Sí? ¿Vino en el examen? ¿Y cuánto salía, pues? Si le agregas 80 gramos de plata, una cantidad de cobre, el cobre es cero plata, pues. Cero. 320 y 680. ¿No? ¿Está bien? En razón inversa. ¿Qué pasó? No, no estoy compartiendo nada. Estoy leyendo la pregunta que me ha enviado tu compañero. Ya vamos a compartir, ¿ya? Para tener ahí la pantalla en blanco. Compartir. A ver. Tenemos esto y ya está. Ahí está. Ya, vamos a pasar esto a la presentación y rapidito hacemos tu pregunta, ¿ya? Ciclo 2022-2, semana 7, estadística. ¿Sí? Ahora sí. Buenas tardes. Ya está. Entonces, mira, pongamos en blanco. Ya, rapidito, ¿eh? Rápido, del violento. Dice, tú mezclas cobre, su ley es cero, cantidad es X, con plata, me dice que eso vino en el examen, vamos rapidito, plata AG, de ley 800, 80 gramos, le vas a agregar qué. Eso y te sale lo siguiente, 0,320. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué tenemos aquí? 500, no, 480, ¿no? La diferencia 480 y acá la diferencia 320. Factor 16 me sale 2, factor 16 me sale 3. 80 es proporcional a 2, como x es proporcional a 3. Quiere decir que x sale 120. Ahora dice, calcula la ley que se obtiene al agregarle 40 gramos de plata de ley 750 a la misma cantidad de cobre. Aquí hay 40 gramos de plata cuya ley es 0,750. A la misma cantidad de cobre, 120, ¿cuánto? Cero cobre. ¿Qué ley resulta? Ya, pues esto lo hemos hecho en la práctica, pues jóvenes. ¿En qué razón están? Factor 40, 3, factor 40, 1. ¿Está bien? La diferencia es 750. Entre 4, me sale 1, 35, 8. 187,5. ¿Está bien? Entonces al 0 le voy a sumar una vez, ya esa es la ley. 0,187,5. ¿Cuál es la respuesta? La D. La clave es la D. Listo, borramos. Borramos. Ya está. Ahora sí. Ya está tu pregunta. Rapidito entonces, ojo, ahora tienes que participar, ¿eh? Ahora tienes que participar. Método práctico, jóvenes, método práctico. Yo les he enseñado, ya ve, ya se olvidaron. Salí al toque. Ya tienes que participar, ¿eh? Si no, no vuelvo a contestar, ¿ya? Estadística. Tema importantísimo. Nos va a servir para toma de decisiones. ¿Cuáles son las estadísticas?
Se remonta a épocas muy antiguas, mira. ¿Sí? Muy antiguas y el término se deriva del latín medieval status, en el sentido de estado político, función primordial de los estados. ¿Eh? Los comienzos de la estadística, ojo, los comienzos de la estadística se pueden ser hallados en el antiguo Egipto, cuyos faraones lograron recopilar hacia el año 3050 a.C. prolijos datos relativos a la población y la riqueza del país, de acuerdo al historiador griego Heródoto, con el objetivo de preparar la construcción de las pirámides, ¿no? Con el objetivo de la construcción de las pirámides, ¿eh? Ahí está. El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló, ojo, fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población. Hacían censos cada 5 años, dice, sobre nacimientos y defunciones, sobre matrimonios, impuestos, etcétera, de todos los territorios bajo su control. En 1066, Guillermo el Conquistador ordenó un catastro que se puede considerar el primero en Europa. Fue John Grau, dice, que en 1682 publicó el primer trabajo estadístico sobre población, con observaciones políticas y naturales, incluyendo nacimientos y defunciones entre 1604 y 1661. Nacimientos y defunciones, mira, ¿durante cuántos años? 57 años. Se hizo un gran trabajo estadístico, ¿no? En el siglo XIX la estadística da un gran salto. Son Galton y Pearson los que, considerados como los padres de la estadística moderna, ellos dan el paso, dice, de la estadística descriptiva a la estadística inferencial. Y ahí está ambos. Los fundamentos de la estadística actual se los debemos en su mayoría a Fisher. Es a partir del siglo XX donde comienza en sí la estadística moderna con la aparición y globalización del ordenador. ¿Ah? Ahí está, ¿no? Las computadoras simplifican el trabajo estadístico, ¿no? Hacen los cálculos. Uno solamente ingresa los datos y a la computadora los programas se encargan de hacer todo el trabajo, ¿no? Te arrojan todos los resultados. Y hay varios, ¿no? Uno de los más comunes, más conocidos, es el Excel, pues. El Excel hace también bastante trabajo estadístico, ahora es, ¿no? Hace bastantes funciones y es muy poderoso. Claro, hay más programas dedicados justamente para la estadística. Uno de ellos es el Stata, por ejemplo, y hay más, ¿no? Que usan los estadistas para hacer los trabajos. Entonces ya no es como antes que usabas tu calculadora, comenzabas a hacer tus cálculos, no. Ingresa los datos y el programa lo hace todo, te da los resultados. Tú solamente interpretas esos resultados y tomas decisiones, ¿no? Correctivos. Estadística. Conjunto de métodos, procedimientos o técnicas para recopilar, clasificar, analizar y presentar datos con el fin de describirlos y de realizar generalizaciones válidas. Áreas principales. La estadística descriptiva recopila, organiza, resume, interpreta y presenta los datos de la muestra. Estadística descriptiva. Presentas esos resultados y la estadística inferencial, dice, son técnicas para tomar decisiones acerca de una población a partir del estudio de una muestra, no en forma absoluta, sino con una medida de confiabilidad a la cual se denomina probabilidad. Entonces, ya en la estadística inferencial, ¿no? Vamos a tomar decisiones, ¿no? De acuerdo a los resultados del estudio de la muestra, con una medida de confiabilidad, ¿no? Con una medida de probabilidad inferencial. Voy a inferir un resultado, por eso tomo una decisión, ¿no? Mira, ahí está. La población, personas o cosas, finito o infinita, la variable estadística. Que la variable estadística es una característica de la población. Ojo. La variable estadística va a ser una característica de la población. Y un valor de esa característica será un dato estadístico. Ya, un valor de la variable será un dato estadístico. La variable pueden ser
Cualitativas son cualidades, son no numéricas o numéricas no operables. Pueden ser cuantitativas, son números y son operables, ¿no? Son números y son operables. ¿Ya? Son números y son operables. Ojo, cuando la población es muy amplia, ¿sí? Una gran población, no se hace el estudio de todo, pues, sino que se hace, se toma una muestra. Es un subconjunto de la población representativa. Esa muestra debe tener las características de la población, ¿no? Y los resultados me arrojarán un resultado parecido a la población. Estudio de los datos. Bueno, ¿ustedes han visto las encuestas o no? Cuando hacen las encuestas en las elecciones o ahora sobre la, si creen o no en el presidente o en el Congreso, si alguno ha visto las noticias cuando presentan las encuestas, los resultados te dicen sobre una muestra de 1020 personas. ¿Qué quiere decir? Que se le ha preguntado a 1020 personas. Y los resultados se infiere que es un resultado parecido o un comportamiento parecido a toda la población, ¿no? Por eso te dan un margen de error, pues te dicen más o menos un 4%, ¿no? Puede ser más hacia arriba, menos hacia abajo. Bueno, o sea, la diferencia entre lo real y lo calculado está en un 4% hacia arriba, 4% hacia abajo, ¿no? Por eso dice, y también dice con una confiabilidad del 95% o de 0,95. Si han visto en las noticias cuando presentan las estadísticas de una encuesta, aparecen todos esos datos, ¿eh? Te dan la muestra y el grado de confiabilidad, ¿no? Y el margen de error. Entonces seguimos por aquí. La clasificación de las variables en estadística, medir es observar el valor que toma una variable estadística en un elemento de la población, ¿eh? El valor que toma una variable estadística en un elemento de la población, es decir, tener un dato estadístico. Variable cualitativas. Cualidades, mira. Estado civil. Soltero, casado, viudo, divorciado. Ah. Son los valores de la variable, ¿eh? Toma distintos valores. El estado civil es una variable, es una característica de la población. Toma los valores de soltero, casado, viudo o divorciado. Otra variable, los platos de comidas. Un delicioso macarrones o un delicioso bistec a lo pobre. Son características, ¿eh? Nominal dice, observa características y los valora como del mismo tipo o de distinto tipo. Si son números. ¿Sí? Si son números, si son numéricos, serán como el DNI o las placas. No se pueden operar. El DNI no lo vas a sumar ni restar, pues, ¿no? El DNI simplemente es una característica, pues, ¿no? Es una característica numérica, pero es no operable. Igual el número de placas, pues. Igual el número de las placas. Llevan también números, pero no son operables, ¿no? Y demás, combinación de, no, de letras con números, pues, ¿no? Entonces observa cómo son las variables cualitativas nominales. También a variables cualitativas con criterio de orden, mira, nivel educativo, primero, segundo, tercero, cuarto. Nivel socioeconómico, nivel alto, medio, bajo. ¿Eh? Son ordinal, criterios de orden. Característica de la variable cualitativa, donde tienen un criterio de orden. Variables cuantitativas pueden ser discretas. Ya, ojo, cuantitativas, cantidades. Bueno, cantidades discretas. Asigna a las variables valores numéricos entre cuyos valores posibles no admite otros números. Generalmente se obtiene por conteo, ¿no? Ejemplos, el número de hijos de una familia. Entre el valor de 1 y 2 no hay, pues, ¿no? Hijo y medio, hijo tres cuartos, no hay, pues. Tiene 1 o tiene 2 o tiene 3 o tiene 4. Entre esos valores no vas a poder encontrar otro, ¿no? Por lo general toma valores netamente enteros, ¿no?
Variables continuas. Asigna las variables valores numéricos entre cuyos valores se admiten otros valores o valores al infinito, ¿no? La estatura, por ejemplo, ¿no? Toma valores reales. Entre dos valores puedes encontrar otros o no, claro. La temperatura también, el tiempo, etcétera, etcétera. Se distingue entonces la diferencia entre discretas y continuas, ¿no? Discretas, números enteros, valores enteros. Continuas, valores reales. Esas son las cuantitativas. Las cualitativas, ordinal, ¿no? Criterio de orden. Y nominal, características. O números no operables. Listo, entonces ya tienes las variables, sus clases. Hagamos la primera aplicación. Va a las siguientes características: DNI, número de placa, colores de ojos, número de personas, set de las personas, comidas, número de puntos al interior de un círculo, duración de un foco, altitudes. Entonces, a ver. Temperatura, potencia calorífica. De acuerdo a esto, dice indicar verdadero o falso según las proposiciones. A ver, veamos las proposiciones. La primera: los colores de ojos, la sed de las personas y las comidas son variables cualitativas nominales. ¿Qué me dices? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdad? ¿Vero o falso? Falso, ¿no? ¿O verdadero? Veamos, pues mira. Los colores de ojos sí son variables cualitativas y además nominales. Las comidas también son variables cualitativas y nominales, pues, ¿no? Colores de ojos tienen un color en particular. Pero la sed de las personas, ¿son nominales o tienen un criterio de orden? Puede tener mucha sed, puede tener poca sed. Esta es ordinal. Ah, variable cualitativa, ordinal. Entonces, no todas son nominales. La de aquí es ordinal. Por lo tanto, esa proposición es falsa. La siguiente, la altitud, la temperatura, la potencia calorífica. Son variables cuantitativas. ¿Continuas? Ah, eso sí es verdadero, ¿o no? Claro, bueno, eso es verdadero. Verdadero. Vayamos a la tercera entonces. Vayamos a la tercera. El DNI, el número de placas y el número de personas son variables cuantitativas discretas. Son variables cuantitativas discretas. Ah, falso, pues no. Porque el DNI o el número del DNI y el número de placa no son cuantitativas. Son cualitativas, pues no. Falso. La cuarta proposición. La duración de vida de un foco, ¿ve? Y el número de puntos al interior de un círculo son variables cuantitativas continuas. Sí, ¿no? El número de puntos al interior de un círculo se va al infinito. La duración de un foco entre dos tiempos puede haber uno que dure, ¿no? Un tiempo medio, ¿no? Claro, ¿eh? Sí es verdadero, verdadero. Y ahí tienen las cuatro. Falso, verdadero, falso, verdadero. Ya está, ¿eh? Continuamos entonces. Ya reconocemos las variables. ¿De qué tipo son? Vamos entonces a la organización de los datos. La distribución de frecuencias, ¿sí? En variables cualitativas. Mira, distribución de frecuencias. Sea una variable X cualitativa, observada en n unidades estadísticas de una población, donde existen k cualidades distintas. Elaboramos una tabla de frecuencias según lo siguiente. Por ejemplo, mira, la variable cualitativa que habíamos visto, ¿cuál sería? La variable cualitativa sería estado civil.
Esa es la variable. Estado civil. ¿Ya? Listo. ¿Cuántos valores toma esa variable? Dice, existen K cualidades, o sea, K valores, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub K. O sea, puede ser soltero, ¿no? Soltero, el X sub 1. El X sub 2 puede ser casado. El X sub 3 puede ser viudo. O bueno, primero pongamos divorciado. O puede ser viudo. ¿Sí o no? Ah. El X sub 4 puede ser viudo. ¿Eh? K valores. ¿Cuántos valores? Cuatro valores distintos. Toma esa variable. El X sub 1 soltero, el X sub 2 o casado, el X sub 3 divorciado, el X sub 4 viudo. Valores distintos. ¿Eh? Ahí está. Entonces, aquí me dice K valores distintos. X sub 1, X sub 2, X sub K. Y elaboramos una tabla, bueno, donde la frecuencia absoluta, ¿qué es la frecuencia absoluta? Ojo, la frecuencia absoluta de este valor de la variable. La frecuencia absoluta del valor de la variable x sub 1. La frecuencia absoluta del valor de la variable x sub 2. O sea, cada valor que toma la variable tendrá su frecuencia absoluta. ¿Y a qué es igual? Es el número de datos de la categoría que le corresponde a la cualidad X sub i. O sea, por ejemplo, ¿el X sub 1 era soltero o no? ¿Cuántos datos resultaron solteros? ¿Cuántas personas resultaron solteras? 10 solteros. Su frecuencia absoluta, 10. ¿El X sub 2 era casado? ¿Cuántas personas eran casados? 8. Ah, su frecuencia absoluta era 8. Y así sucesivamente. Eso me indica la frecuencia absoluta. Pregunta. ¿La frecuencia absoluta podrá darme una fracción? ¿Podrá haber 2/3 de casado? ¿Podrá haber un casado y medio? No. La frecuencia absoluta toma valores enteros, positivos. No puede haber tampoco una frecuencia de menos 3. Menos 3 casados. ¿Cómo es eso? Menos 2 viudos. No, pues. Toma valores enteros positivos. ¿O no? O 0. Valores enteros no negativos. Donde i es igual a 1, 2, 3, 4, k. La suma de todas, ojo, la suma de todas las frecuencias absolutas, ¿qué te debe dar? El total de datos, n. Ya, ojo, ¿eh? La suma de todas las frecuencias absolutas te va a dar el total de datos. El total de datos. ¿Cuánto es? N. Acuérdate de eso. La suma de todas las frecuencias absolutas me debe dar el total de datos. ¿Ya? Acuérdate de eso. ¿Sí? Ahora veamos la otra frecuencia. La frecuencia relativa. Esa es la frecuencia absoluta, el número de veces que aparece un valor de la variable. La frecuencia relativa, como su nombre dice, relativo con respecto a. Es el número de datos de la categoría que le corresponde a la cualidad que subí respecto al total de datos observados. Ah, comparado con el total de datos observados, con n. Entonces, la frecuencia relativa de una de las variables será f sub i entre n. Su frecuencia absoluta entre el total de datos. Esa será su frecuencia relativa. Si tú despejas, la frecuencia absoluta será igual a la frecuencia relativa multiplicado por el total de datos. Así como las frecuencias absolutas, la suma de todos me daba n, el total de datos, si tú sumas todas las frecuencias relativas, si tú sumas todas las frecuencias relativas, me debe dar 1 o 100%. Profe, ¿por qué me puede dar 100%? Ojo, esto de aquí me puede resultar ¿qué? ¿Me puede resultar una fracción o no? Y si tú desarrollas esa fracción
¿Me saldrá o no un número decimal? ¿Sí o no? Si tú desarrollas esa fracción, me dará un número decimal. Pero ¿te acuerdas en tanto por ciento? ¿En tanto por cuánto? Caso particular, tanto por ciento. La fracción podíamos expresarla como porcentaje o no. El número decimal también lo podíamos expresar como porcentaje. Quiere decir que la frecuencia relativa la puedes expresar como fracción, como número decimal o como porcentaje. Si lo representas como fracción o número decimal, la suma de todas me da 1. Y si lo representas como porcentaje, la suma de todas las frecuencias relativas me dará 100%. ¿Quedó claro? Frecuencia absoluta, el número de veces que aparece un valor particular de la variable, un número entero. Yo sumo todas las frecuencias absolutas, me debe dar el total de datos. Frecuencia relativa es con respecto a quién, al total. Ah, entonces, la frecuencia relativa de una de las variables o de un valor particular de la variable será su frecuencia absoluta entre el total de datos. Tú despejas y puedes hallar su frecuencia absoluta como el producto de su frecuencia relativa por el total. Recuerda que esa frecuencia relativa, como es una división, mira, un cociente, puede ser expresada como fracción, como decimal o como porcentaje. Si está representado como fracción o decimal, la suma de todas las frecuencias relativas me da 1. Y si está expresado como porcentaje, la suma de todas las frecuencias relativas me debe dar 100 por 100%. Listo. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a ver entonces, mira lo siguiente. Tenemos eso, los siguientes tipos de vehículos. ¿Cuál es la variable? Ojo, ¿cuál es la variable tipo de vehículo? Ah, tipo de vehículo. Esa es la variable, esa es la X, tipo de vehículo. ¿Y qué valores toma esa variable? Autos, taxis, ómnibus o bicicletas. Ah, mira, ¿eh? Hagamos entonces una tabla para ver sus frecuencias. Tabla de frecuencias, ¿ve? Mira, ahí están los valores que toma la variable. Auto, taxi, ómnibus o bus y bicicleta. Ahí está. La variable tipo de movilidad. ¿Qué valores toma? Auto, taxi, bus y bicicleta. Y ahora, la frecuencia. El número de veces que aparece un valor particular de la variable. Pregunta, ¿cuántas veces aparece el valor auto? ¿Cuántas veces aparece? 4. ¿Cuántas veces aparece el valor taxi? 3. ¿Cuántas veces aparece el valor bus? 1. ¿Y cuántas veces aparece el valor bicicleta? 2. 2, mira, aquí hay dos bicicletas. Ah, dos bicicletas. Quiere decir que sus frecuencias absolutas serán 4, 3, 1, 2. Ya está. Pregunta, si yo sumo todas las frecuencias, ¿me debe dar el total de datos o no? ¿Cuántas movilidades hay? ¿Cuántos? Hay 10 movilidades. Quiere decir que si nosotros sumamos todo, me debe dar 10. A ver, suma. Sí, me sale 10. Vamos a su frecuencia relativa. Recuerda que la frecuencia relativa, el HI, era igual a su frecuencia absoluta entre el total de datos, entre n. ¿Cómo será entonces la frecuencia del primero, de la variable autos? No, 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 pónmelo como fracción primero. ¿Cuatro décimos o no? Cuatro décimos. De la variable taxi, tres décimos. De la variable bus, un décimo. Y de la variable bicicleta, dos décimos. Si tú sumas todo, me debe dar 1. Ah, me debe dar 1. 10 décimos, 1. Profe, pero también lo puedo expresar como número decimal, claro. Como decimal, ¿cómo sería? 0,40. 0,30. 0,10. 0,20. Ah. Pero también lo puedes expresar como como porcentaje. ¿Qué porcentaje es? 40%. ¿Qué porcentaje es? 30%. ¿Qué porcentaje es el otro? 10%. ¿Y qué porcentaje será el último?
Ah, el último será un 20%. Ahora, si tú sumas todo, mira, suma todo en porcentaje y te dije que saldría cuánto. Te dije que saldría 100%. Bueno, 100%, ya está. Si sale 100%, 1, cuando sumas fracciones o sumas números números decimales. Bueno, ya está. A ver, ¿listo? Captura, vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. A ver, seguimos entonces por aquí. Tabla de distribución de frecuencias. Mira, en la tabla aparecen las siguientes frecuencias: la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Pues mira, expresada en porcentaje. Ahora, si tú observas la suma de todas ellas, me va a dar ¿qué? Ah, la suma de todas ellas me va a dar el total de datos. Si tú sumas todas las frecuencias relativas, ¿qué me va a dar? La unidad 1. Y si tú sumas todas las frecuencias relativas expresadas en porcentaje, tú sumas, ¿qué me va a dar? Ah, me va a dar 100%. Y ahí está, mira. La tabla de frecuencias. ¿Qué viene a hacer ellos? Ah, los valores que toma la variable. Que en este caso era una cualidad, bueno. En el ejemplo fue tipo de movilidad. ¿Sí? Queda claro entonces ahí, ¿no? Queda claro las frecuencias, ¿ya? Grafiquemos. Hagamos un gráfico de lo que hemos visto. El tipo de vehículo, auto, taxi, bus, bicicleta. Y la frecuencia. Auto, ¿cuánto era el auto? 4. Una barra hasta la altura del 4. Taxi eran 3. Una barra hasta la altura del 3. Bus, era un solo bus, una barra hasta la altura del 1. La bicicleta eran dos bicicletas, una barra hasta la altura del 2. Y ahí está. Ese es el gráfico de barras. Gráfico circular. También tenemos un gráfico circular. De ahí está. ¿Cuánto le correspondía al auto? 40%. ¿Cuánto le correspondía al taxi? 30%. ¿Cuánto le correspondía a la bicicleta? 20%. Y al bus, 10%. Ojo, aquí la gráfica circular. Claro, muy bien. Ya ves justo lo que iba a hacer, pues, el ángulo. ¿Qué ángulo le corresponde a cada uno? Ya, el ángulo que le corresponde. Ojo, ángulo. Lo vamos a hallar por una regla de tres simple, pues, ángulo y el porcentaje. ¿Sí? 360 grados le corresponde ¿qué? El 100%. Entonces, un ángulo de alfa grados le corresponde al x%. Quiere decir entonces, si tú haces aspa simple, ¿no? Regla de 3, producto en aspa e igualamos, tú vas a tener lo siguiente. Si tú quieres el ángulo, te saldrá 360 multiplicado por el porcentaje dividido por 100. Y si tú quieres el porcentaje y tienes el ángulo, ¿cómo será? Ah, será 100 por el ángulo dividido entre 360. Entonces, para el auto es 40%. Yo quiero el ángulo 360 por 40 entre 100.
¿Qué ángulo sale? 144 grados. ¿Eh? 144 grados. ¿Qué ángulo saldrá para los autos? 30%, 360 por 30 sobre 100, 108 grados. ¿Eh? 10%, 10% es la décima parte, 36 grados, bueno, al ojo. 20%, 20% es el doble de 10, 72 grados. Y ahí tienen los ángulos, ¿eh? Se entendió cómo graficar entonces el diagrama circular, ¿no? Con el ángulo y los porcentajes, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver pues la proporcionalidad del ángulo y de las frecuencias. Pues ahí tiene las dos maneras de graficar, pues gráfico de barras y diagrama circular. Esta es variable cualitativa. ¿Sí? ¿Quedó claro, no, chicos? Aplicación. Mira, en ese gráfico dice, muestra las ventas en miles de unidades de termómetros realizadas por la empresa Asia Oriental en los 4 trimestres de los años 2005, 2006 y 2007. Indica verdadero o falso las proposiciones siguientes. Dice, en el 2006 se vendió 16.000 más respecto al 2005. Veamos. Pregunta, ¿cuánto se ha vendido en miles en el 2005? ¿Cuánto se ha vendido en miles en el 2006 y cuánto se ha vendido en miles en el 2007? En el 2005, suma, pues suma, ¿cuántos miles se ha vendido? Todo lo de azul, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale en el 2005? Todo lo de azul. 50. ¿Cómo va a salir 50 en el 2005? Suma. 75. En el 2005 se ha vendido 75 mil termómetros. En el 2006, ¿cuánto se ha vendido? Suma todo lo rojo. Todos los valores de las columnas rojas. ¿Cuánto sale? Ah, en el 2006 se ha vendido 91 mil termómetros. Suma todo lo verde, que es el 2007. ¿Cuánto se vendió el 2007? 71 mil, ya está. ¿Ve? Tiene los miles de cada año. A mí me dice en la A que en el 2000, en el 2006 se vendió 16 mil más respecto al 2005. ¿Es cierto? Sí, ¿no? La diferencia de 91,75 es 16, sí. Es verdadero. En el 2006 se vendió 16.000 más respecto al 2005. ¿Verdadero? Vamos al segundo, mira. En el segundo trimestre del año 2005, en el segundo trimestre aquí, se vendió 55% menos respecto de los años 2006 y 2007. A ver, 2006 y 2007, ¿cuánto se vendió en total en los dos? ¿40 o no? Yo te pregunto, estos 18, ¿qué porcentaje es de los 40? Veamos. Sería 18 sobre 40 por 100. ¿Qué porcentaje resulta? Dime qué porcentaje resulta. ¿45% o no? Ah. Resulta un 45%. Quiere decir que has vendido en el 2005 el 45% de lo que se vendió 2006-2007 juntos. Eso no, 55% menos. Pregunta, si has vendido solo el 45%, eso no, 55% menos. Habla. ¿Sí o no? Ah, verdadero. Vamos al tercero. En el 2007, en los dos últimos trimestres, se vendió a lo mismo que los dos primeros del 2005. Veamos. En los dos últimos de 2007, 12 más 26, en total se vendió
38. Los dos primeros del 2005, los dos primeros del 2005, 20 más 18 se vendió. ¿Cuánto? También se vendió 38. Quiere decir que en los dos últimos del 2007 se vendió 38 mil. Y en los dos primeros del 2005 también 38 mil. ¿Son iguales o no? Ah, también es verdad. Los tres eran verdaderos. Y ahí está, mira. En los tres resultaba verdad, verdadero. De un análisis fácil, directo, de un gráfico estadístico, ¿no? De las ventas en cada trimestre en 3 años distintos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Sí? Todo claro, ¿no? Muy bien. Seguimos, seguimos entonces. Ya capturaste, seguimos, seguimos. Gráfico de sectores circulares. Y ahí está, pues mira, los ángulos son proporcionales. ¿Aquí? Ah, los ángulos son proporcionales a las frecuencias. Recuerda que la suma de todas las frecuencias me da el total de datos y que la suma de todos los ángulos me da 360 grados. Igual, pues no. Los ángulos son proporcionales a los porcentajes, a las frecuencias relativas. Y las frecuencias relativas son proporcionales a sus frecuencias absolutas. La suma de todas las frecuencias absolutas me da el total y la suma de los porcentajes me da el 100 por el 100%. Las frecuencias absolutas o relativas son proporcionales a su ángulo. Seguimos. Aplicación 3, mira. Una muestra de un mineral contiene plata, azufre y oxígeno. Se examinó y se expresó mediante la gráfica. Azufre 144 grados, oxígeno 162 grados, plata no sabemos. Si la cantidad de plata en la muestra es de 72 gramos, entonces la masa en gramos de dicha muestra es... A ver, te voy a dar un minuto para que resuelvas. ¿Cuánto será la masa total si me dice que la masa de plata es 72 gramos? La A 480 nos dice. A ver, ¿dónde está el que me preguntó el problema del examen? Ah, me tienes que participar, ¿eh? Si no, no vuelvo a resolverte los problemas. Tienes que participar, pues. Si te equivocas, no importa, ya les he dicho. Si te equivocas, no hay problema. Aquí te puedes equivocar todo lo que quieras. Aquí lo corriges, tu casa corrige los errores y el día del examen, de la práctica, ya no vuelves a cometer esos errores. Nos confirma la A. Me dice que los ángulos son proporcionales a su frecuencia. La frecuencia es 72. ¿Cuál es la frecuencia total? El total, el peso total. Ah, voy a hallar el ángulo. Todo es 360 o no, puedo hallar el ángulo de la plata. Entonces tendríamos así. Tamaño de la muestra es n gramos. La masa de plata, 72 gramos. El ángulo de la plata sería 360 menos la suma de 144 y 162. ¿Cuánto me salió? 54 grados. Quiere decir que estos 72 gramos deben ser proporcionales al ángulo, 54 grados. 72 gramos es proporcional a los 54 grados. Y la masa total, que es n, debe ser proporcional a todo el ángulo, o sea, a todo el ángulo de la circunferencia. Y eso es 360 grados. N es proporcional a 360 grados. Tú desarrollas eso y te sale que n es 480. Ahí está, el tamaño de la muestra.
480 gramos. Muy bien, muy bien. Y aplicación directa a lo que acabamos de ver, pues. Halló el ángulo y halló la relación, ¿no?, de sus masas con respecto al ángulo. Listo, continuamos, continuamos. Distribución de frecuencias para variable cuantitativa discreta. Ojo, cuantitativa. Ahora vamos a ver cuantitativa. Lo anterior, cualitativa. Ahora, cuantitativa discreta. Es muy similar, bueno, para datos primero no agrupados. No los vamos a agrupar en intervalos. Cada valor será de manera independiente, bueno, sus frecuencias. Mira. Con una aplicación vemos esto. Se realiza una encuesta entre los 50 empleados de una empresa, dice, consultando sobre el número de hijos en edad escolar que tenía cada empleado. 50 empleados le preguntan cuántos hijos tiene en edad escolar, a fin de estimar el pago de una bonificación por gastos escolares. ¿Qué proyecta hacer la empresa? Y estos fueron los resultados. Eso le llaman escolaridad, ¿no? En el Congreso le dan escolaridad hasta a los que no tienen hijos. La escolaridad debe ser solo para los que tienen hijos en edad escolar, por eso se le llama escolaridad. Ya, a 50 empleados se le preguntó sobre la cantidad de hijos que tenían en edad escolar y esos fueron los resultados. 02103201100110141010210100 y así sucesivamente. A ver, tiene que ser rápido, pues. Eso, esa es la anterior, ¿eh? Distribución de frecuencias en variable cuantitativa discreta. Ya esa es la solución, pues. Ya, rapidito, rapidito, vamos. No demores. Que no nos gane el tiempo. Hoy día terminamos la teoría. Esto es fácil, jóvenes. Nada complicado, ¿no? Y la aplicación de esto y los problemas. Aplicación. Dice, se le preguntó a 50 empleados sobre la cantidad de hijos en edad escolar y esos fueron los resultados. Nos piden hacer una tabla de distribución de frecuencias y efectuar una gráfica de bastones. A ver. Mira. Tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la variable? Número de hijos. Bueno, la variable X es número de hijos. ¿Qué valores toma esa variable? Toma 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos y por ahí todavía hay algunos que tienen 5 hijos en edad escolar. ¿Cómo será su frecuencia, pues? Su frecuencia, a ver, contemos, pues. ¿Cuántas veces está el valor de cero en los resultados? ¿Cuántos datos toman el valor de cero? Cuenta. Comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Ah, 16. ¿Cuántos datos toman el valor de 1? Comienzas a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, 18. Hay que tener cuidado, ya ven, hay que tener cuidado. 18. ¿Cuántos valores o cuántas veces toma el valor de 2 la variable? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 veces toma el valor de 2. ¿Cuántas veces toma el valor de 3? Y ahora es más fácil, ¿no? 1. 2, 3, 4. 4 veces. ¿Cuántas veces toma el valor de 4? 1, 2. Listo. ¿Y cuántos héroes hay que tienen 5 hijos en edad escolar? Ah, esos ya son héroes, ¿eh? 1. Bueno, imagínate tener 5 hijos en el colegio. Ahora, si tú sumas todo, ¿me da o no? El total que es 50. Sí, mira, 50.
Si yo sumo todo, me da el total que es 50. ¿Ah? No tienen tele. Al contrario, por ver tele y ver esos programas poquito nada educativos, es que piensan que tener hijos es bonito, ¿no? Hay que tener los hijos que podemos mantener. Listo, seguimos, seguimos, seguimos. Ya está. Ahí está el conteo. Acuérdate, 16, 18, 9, 4, 2 y 1. Hagamos entonces la tabla. Captura 1, 2 y 3. Tabla de distribución de frecuencias, y ahí está. La variable número de hijos. ¿Qué valores toma? Del 0 al 5. Las frecuencias, ojo, esta es frecuencia acumulada. La mayúscula es frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Que ahora lo vamos a ver. Coloquemos los valores que toma la variable. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Sus frecuencias, ¿te acuerdas cómo eran? 16, 18, ¿sí? 18, 9, 4, 2 y 1. Ahí está. 16, 18, 9, 4, 2 y 1. Ahora, si tú sumas el total, ¿me sale 50 o no? Ah, el total sale 50. Vamos a hallar las frecuencias acumuladas. ¿Y quiénes son las frecuencias acumuladas? Mira, ah, la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. FI será F1 más F2 más F3 más F4 hasta el FI. F mayúscula 3 será F minúscula 1 más F minúscula 2 más F minúscula 3. F mayúscula 5 será las 5 frecuencias absolutas. Bueno, las 5 primeras frecuencias absolutas. Que se va a cumplir que la última frecuencia absoluta acumulada me debe dar el total de datos. A ver, ¿será cierto? Calculemos, mira. ¿Cómo se hace? La primera frecuencia es igual. Quiere decir que es 16. De ahí vas a ir sumando, ve. 16 más 18, 34. Vas a seguir sumando. 34 más 9, 43. Vas a seguir sumando. 43 más 4, 47. Y de ahí más 2, 49. Y de ahí más 1, 50. Ya está. Pregunta, ¿salió o no igual al total de datos? Sí, mira. La última frecuencia absoluta acumulada me sale el total de datos. Las frecuencias relativas. A ver, dime las frecuencias relativas. ¿Cómo sería? 16 sobre 50. ¿Sí o no? Ah, HI, FI entre N. 16 sobre 50. ¿En decimales cómo sería eso? ¿Cómo serían decimales? Multiplícalo por 2. Pues 16 por 2, 32. 0,32. En porcentaje, 32%. El otro sería 18 sobre 50. ¿Cómo serían decimales? Multiplícalo por 2. Pues 18 por 2, 36. 0,36. En porcentaje, 36%. El siguiente sería 9 sobre 50. ¿Cuánto sería 9 sobre 50 en decimales? A ver, dime. ¿Cuánto es 9 no, sobre 50 en decimales? Vamos, vamos. 9 sobre 50 en decimales. ¿Cuánto es? 0,18. Muy bien. En porcentaje, 18%. Y así sucesivamente los otros. 4 sobre 50, 0,08, 8%. 2 sobre 50, 0,04, 4%. Y 1 sobre 50, 0,02, el 2%. Ahora, si tú sumas todo, ¿me va a dar 1 o no? O 100%. ¿Eh? Ah. Ojo, la frecuencia relativa acumulada es similar a la frecuencia absoluta acumulada. Voy a sumar las frecuencias relativas. La última frecuencia absoluta, perdón, la última frecuencia relativa acumulada me debe dar 1 o 100%. A ver, mira. 32%, ¿sí? Suma. 32 más 36, ¿cuánto me sale? 68%. Suma. 68 más 18 me sale 86%.
Y así sucesivamente, 86 más 8 me debe dar 94, 94 más 4 me debe dar 98 y 98 más 2 me debe dar 100%. Y ahí está. La última frecuencia relativa acumulada me debe dar 100%. Si está en porcentajes, 1 si está en decimales. ¿Listo? Ahí está. O 100%. 1 o 100%. ¿Sí? ¿Listo? Profe, pero decía que hagamos una gráfica de barras. Perdón, de bastones. Ah, una gráfica de bastones. Acuérdate de las frecuencias, ¿ah? 16, 18, 9, 4, 1 y 2. Ya, vamos a hacer una gráfica de bastones. ¿Sí? ¿Listo? Ya está, vamos. Aquí hacemos la gráfica. ¿Qué tendríamos? ¿Cuánto era? 20. Vamos a poner aquí 20. En la mitad sería 10. En la mitad sería 5. En la mitad sería 15. Ya está. La variable, ojo, esta es la frecuencia. FI. La variable XY. Número de hijos. Número de hijos. Estamos haciendo la gráfica con bastones, creo decía, ¿no? Ya, acá hay 0 hijos. Aquí hay 1. Aquí hay 2. O es más, si quieres, comencemos aquí con 0, ¿ya? Para, bueno, dejémoslo ahí, 0, ya, para que no te confundas con el eje. 3, 4 y el único héroe, 5. Ya, voy a dibujar bastones que lleguen a su frecuencia. ¿Cuántos tenían 0 hijos? 16, ¿sí? Más o menos por aquí, 16. Y dibujamos un bastón ahí. Imagínate que es un bastón, ¿no? Uy, caramba. Imagínate que es un bastón. Vamos a tratar de dibujarlo mejor. Ya, acá viene el bastón, más o menos así. Ahí está. Ese es el bastón. Para uno era 18, más o menos por aquí. 18. Entonces, más o menos sería de esta manera. Para dos, ¿cuánto era? 9, creo, ¿no? Para dos era 9. Más o menos por aquí. Aquí dibujamos el bastón. Imagínate que son bastones. Bueno, tú lo puedes dibujar bonito. ¿El otro cuál era? 4, creo, ¿no? ¿De 3 cuánto eran? 4, ¿sí? Era 4. El otro era 2. Y el último era 1. Entonces vamos a ver más o menos así. Más o menos así era, ¿no? Y aquí era 4. Entonces tenemos este bastón de 3, tenemos este bastón de 4 y tenemos el bastón de 5. Ahí está la gráfica de bastones. ¿Eh? Esa sería la gráfica de bastones. En lugar de barras que dibujamos, un bastón que llegue hasta la altura de la frecuencia que le corresponde a dicho valor de la variable. Ya está. ¿Capturaste? Dime, ¿capturaste? Sí, no. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Queda claro, ¿no? ¿Cómo es el gráfico? Es lo mismo que barra, sino que en lugar de una barra colocamos un bastón. Borramos entonces y continuamos. 1, 2 y 3. Propiedades, mira, ahí está. Esa era la tabla que habíamos hecho, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la propiedad? Ah, que la suma de todas las frecuencias absolutas me dé el total de datos. Que la primera frecuencia absoluta es igual a la primera frecuencia absoluta acumulada. La última frecuencia absoluta acumulada es igual al total de datos. La suma de todas las frecuencias relativas, si está en decimales o fracciones, me da 1. Y si está como porcentaje, me da 100 por 100. Recuerda que toda frecuencia relativa es su frecuencia absoluta entre el total de datos. Su frecuencia absoluta es el total de datos por su frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos. La última frecuencia relativa acumulada es igual a 1, si es que está en decimales o fracciones, la frecuencia relativa, o 100%, si es que la frecuencia relativa está expresada en porcentaje. Listo. Ojo, estas propiedades son las que resuelven los ejercicios. Bueno, y lo demás es un criterio lógico para ir razonando. Nada más. ¿Eh? Nada más. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ojo, aquí se van acumulando, miren. Si tú observas, aquí se acumuló hasta el 94%. Quiere decir que en esta parte, ¿cuánto hay? Hay un 6%. ¿Y es cierto o no? Claro, mira, 4 más 2, 6. ¿Eh? Entonces tú puedes trabajar con los porcentajes acumulados. Recuerda que hasta el final debe haber 100, con las frecuencias relativas o absolutas, ¿no? ¿Ya? El FI es proporcional al HI, claro. El FI es proporcional al HI. ¿Por qué es constante? Pues mira, tú pasas a dividir el HI aquí. Tú pasas a dividir y siempre el cociente entre la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa siempre te va a dar el total de datos. Siempre. La frecuencia absoluta es directamente proporcional a la frecuencia relativa. ¿Ah? Son proporcionales. ¿Eh? Acuérdate. Muy bueno tu comentario. ¿Capturaste? Vamos a la siguiente entonces. Si ya capturaste, vamos a la siguiente diapositiva. 100%, ¿eh? En el siguiente gráfico dice se representa la cantidad de integrantes por familia de un grupo de personas entrevistadas. Si la frecuencia relativa de los que conforman 4, 5 o 6 integrantes por familia representan el 55%, calcule la frecuencia relativa de los que conforman 3 u 8 integrantes por familia. Me piden la frecuencia relativa de los que tienen 3 integrantes por familia y los que tienen 8 integrantes por familia. Si los que tienen 5, 6, 4, 5 o 6 suman en total el 55%. A ver, te voy a dar 2 minutos para que lo resuelvas, ¿ya? Vamos, vamos, todo resolviendo. Vamos chicos, vamos, vamos, a ver.
A ver, jóvenes, ¿qué salió? Recuerda que la frecuencia relativa depende de la frecuencia absoluta y el total. ¿Eh? 20% nos dice. A ver. A ver. 4, 5 o 6. A ver, 4, 10, 5, 120 y 6. Ah, quiere decir que tendríamos de 4, 5, 6, tenemos lo siguiente. 55% de n. F2, F3, F4, 55% de n. Pero F2 más F3 más F4 me sale 130. Más A, que es 10 más 120 más A. Y el otro me sale 55% de N. Pero N no es la suma de todos. De 10 más 30 más A menos 40 más A. ¿Sí o no? 10 más 30 más A menos 40 más A más 100 más 120. ¿Sí o no? Ah. Será entonces 55% de A menos 40 más 10 más 120 más A más 100 más 30. La suma de todos, ¿eh? Tú despejas eso y te sale el valor de A. Ya es resolver esa ecuación y la A te va a salir 90. La A te sale 90. Si ya tienes el valor de A, puedes hallar entonces el total y puedes hallar la frecuencia de 3. Y de 8. De 3 sería 90 menos 40. Ah, sería 50. Y de 8, 30. ¿Y cuánto sería el total? A ver, sumemos. Pues sumemos el total, ¿ve? 10 más 30 más 50 más 90 más 100 más 120. Sumando todo el total sería 50, ¿ve? Más 10, más 120, más 90, más 100, más 30. ¿Cuánto sería el total? 400. Nos piden de 3 u 8, pero de 3 es 50 y de 8 es 30. Entonces, la frecuencia, la suma de esas frecuencias será 50 más 30 sobre 40. ¿Cuánto es eso? 20 por 100. Y ahí tiene la respuesta. Muy bien, ¿eh? 20%. Esa es la frecuencia relativa de los que conforman 3 u 8 integrantes por familia. Listo, ahí está, mira, quedó clarito. Solamente es ir calculando los valores de las cantidades, de las variables, con los datos que nos dan. ¿Sí? A ver, captura, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Siguiente, entonces vamos, siguiente. Ahora, distribución de frecuencias de variables, ojo, de variables cuantitativas continuas. Ah, ya no como en el anterior que eran variables cuantitativas discretas, valores enteros, ¿ve? Cada valor de la variable tenía su respectiva frecuencia y ahí no se agrupaban. Aquí, en las cuantitativas continuas, vamos a tener que agruparlas. Pues por eso dice, para datos agrupados, tenemos que formar intervalos. Y veamos cómo se van a formar los intervalos. Mira. Los siguientes datos proporcionan, dice, las remuneraciones en miles de soles de 50 gerentes al año. 73.000, 47.000, 67.000, 82.000 y así sucesivamente. Ese es el sueldo en miles de soles al año de 50 gerentes. Lógicamente debe ser más, ¿no? Elabora una tabla de distribución de frecuencias, dice, de datos agrupados. O sea, no podemos tomar como el ejemplo anterior, ¿no? Cada uno de los valores. Hay muchos valores. ¿Cuántos valores distintos habrá? No sé. No podemos hacer una tabla, pues, para cada valor, ¿no?
Tendría que ser en intervalos. Por eso dice datos agrupados. Vamos a agrupar. Vamos a formar intervalos y ver cuántos de los datos están contenidos en dichos intervalos. Ojo, los intervalos no se hacen al azar. Hay un procedimiento. Y el procedimiento es el siguiente. Primero vamos a calcular qué. El rango o recorrido. ¿Cómo calculamos el rango recorrido? Por la diferencia del mayor de los valores de la variable menos el valor mínimo. El máximo menos el mínimo. La diferencia entre el mayor y el menor de los valores de los datos. El X máximo y el X mínimo. A ver, según tu observación, a ver, mira los números, los datos obtenidos. ¿Cuál es el mayor valor? ¿Cuál es el máximo sueldo de los gerentes? A ver. 94. Está por aquí. 94. ¿Y cuál es el menor? ¿Cuál es el menor? 50. A ver, a ver. ¿Cuál es el menor? 50. Yo aquí veo un 47. Ya no es 50. 47. Observen, a ver, no hay más. 46, sí, ese es el menor. 46. Tengo el máximo, tengo el mínimo. La diferencia de ellos me da el rango o recorrido. R. Sería entonces 94 menos 46, 48 el rango. Voy a hallar ahora el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos voy a utilizar? Y eso le llamamos K. Y aquí hay varios métodos. Uno de ellos es el de aquí. Sturges. Sturges dice, el número de intervalos será igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. Recuerda que n es el total de datos. Otra forma es Versalles. K es igual al doble de la raíz cuadrada de n para n menor o igual a 50. Para valores mayores, no, dice. Y otro que se utiliza comúnmente es el de aquí, ¿no? La raíz cuadrada de n. Entonces, aplicando Sturges, nos resulta esta cantidad. Y aplicando, ¿no?, el método práctico, aparece esa cantidad. Quiere decir, de ahí podemos concluir dos cosas. Primera, que los intervalos o el número de intervalos K puede tomar valores cercanos a esos valores. Pueden ser 5 intervalos, pueden ser 6 intervalos, pueden ser 7 intervalos, pueden ser 8 intervalos. Ojo, vas a dividir este recorrido, este rango, lo vas a dividir entre esta cantidad de intervalos. Pregunta, ¿con cuál de ellos podrías trabajar? Recuerda que vas a dividir ese rango en el número de intervalos. ¿Podrás dividir ese rango en 5 intervalos? Pregunta, ¿podrás dividir ese rango en 5 intervalos? ¿Te saldrá cantidades enteras? Profe, me va a salir con decimales. No. ¿Con 7? ¿Podrás hacer con 7? No. Con 6, sí, 48 entre 6 es exacto. Y con 8 también, 48 entre 8 es exacto. Lo ideal sería con el mayor, ¿no? Con esto sería lo ideal, con 8 intervalos. El estudio sale más detallado, más preciso. Pero en el problema vamos a tomar solo 6 intervalos, ¿verdad? Para hacer menos operaciones. Tomamos entonces 6 intervalos y vas a dividir. Ya, de estos valores, pues mira, 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 de estos. Si tú aplicas Sturges, que es 1 más 3,322 logaritmo de n, recuerda que n es el total de datos. ¿Cuántos datos son? 50. Son 50 datos. Logaritmo de 50 por 3,322 más 1 me va a salir 6,64. O se sugiere este procedimiento práctico. Raíz cuadrada de n. Raíz cuadrada de 50, 7,07. Entonces, de estos valores que se aproximan a ellos, ¿cuáles son los valores enteros? 5, 6, 7 y 8.
5, 6, 7 y 8. Si el rango hubiese sido 45, ¿por cuál te convenía dividir? Si el rango hubiese sido 45, ¿por cuál hubiese convenido dividir? ¿Por 5, 6, 7 u 8? ¿Con cuál de los 4 dividíamos? ¿Con 5 o no? Pero no hay 9, pues. No hay 9. Claro, con 5, ¿no? Con 5. Claro, con 9 también tenías muchos intervalos, ¿no? Listo, entonces vamos a tomar para el ejercicio 6 intervalos. ¿Ya? Vamos a ver los intervalos, ¿no? ¿Cómo están formados los intervalos? Mira. Pueden ser de la forma límite inferior, límite superior, ojo, cerrado abierto o en ambos cerrados. Donde LI es el límite inferior y el MSLS es el límite superior. ¿Ya? Ojo. Para hallar los límites le vas a sumar justamente al límite inferior el ancho o amplitud de clase. Ancho, amplitud de clase o tamaño del intervalo. Ancho del intervalo, ancho de la clase, amplitud del intervalo o amplitud de clase. Que no es nada más, nada menos que el tamaño del intervalo, el W. ¿Cómo hallas tú los límites? Al límite inferior le vas a sumar el W. ¿Eh? Y me sale el límite superior, ¿ya? O sea, el límite superior será igual al límite inferior más el tamaño del intervalo o el ancho del intervalo, o amplitud más W. Ahí tienes. ¿Cómo lo hallamos? Dividimos. Vamos a dividir el rango entre el número de intervalos. ¿Cuánto me sale? 8. Quiere decir entonces que el ancho del intervalo debe ser de 8 unidades. Recuerda que el límite superior de un intervalo es el límite inferior aumentado en el tamaño del intervalo o en ancho de clase o amplitud de clase. Entonces, mira, comencemos. Pues mira, comencemos. El primer intervalo, ¿qué forma tiene? ¿Te acuerdas con qué número comenzaba? ¿Quién era el menor? 46. Y de ahí le vas a sumar el tamaño del intervalo, el ancho de clase o amplitud de clase. Le sumas 8 y me saldría 54. Ya, aquí hay que tener cuidado. En este intervalo no va a tomar ese punto. Pero en el siguiente intervalo sí toma el 54. Y le vas a sumar 8. 62. El siguiente intervalo, ahí recuerda que no toma el 62, el siguiente sí lo va a tomar, el 62, y le vas a sumar 8, 70. Para el siguiente intervalo vas a hacer lo mismo, 70, y le vas a sumar 8, 78. Para el siguiente intervalo, 78, y le vas a sumar 8. 86. Recuerda que ahí no lo va a tomar. En el siguiente toma a partir del 86 y hasta el máximo más 894. Pero como si sí toma el valor de 94, cerrado. Ya está. Ahí tiene los intervalos. ¿Ve? Al menor de los valores le sumas 8, tienes el límite superior del primero y el límite inferior del segundo. Le sumas 8, tienes el límite superior del segundo y tienes el límite inferior del tercero. Y así sucesivamente. ¿Ve? Veamos entonces la tabla, captura. Vamos, captura. Veamos cómo se va formando la tabla. ¿Listo? Vamos, captura 1, 2 y 3. Marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el valor representativo del intervalo de clase, siendo el punto medio de cada intervalo. Esa es la marca de clase. XI será LI más LS sobre 2. Límite inferior más límite superior sobre 2. Mira, ahí están los intervalos, las frecuencias y la marca de clase. Intervalo, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa
y frecuencia relativa acumulada. Comenzamos entonces. Primero completemos los intervalos. Recuerda que la frecuencia absoluta es el número de datos que cae en cada intervalo. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta con respecto al total, pues, ¿no? Fi entre n. La frecuencia relativa acumulada, la suma de las frecuencias relativas. Comencemos entonces los intervalos, 48 hasta el 94. ¿Te acuerdas que iba de 8 en 8 o no? Y ahí está, mira. Ahí tienes, ¿ve? 46-54, abierto en el siguiente intervalo, comienza en el 54, toma el 54 hasta el 62, abierto en el 62, y así sucesivamente. En el último intervalo, como toma el valor de 94, lo cerramos. La marca de clase recuerda que es la semisuma de los límites inferior y superior de un intervalo. Tú sumas 46 más 54, me sale 100, entre 2, 50. Los siguientes, no es necesario sumar y dividir. Como el ancho de clase es 8, el tamaño del intervalo es 8, le vas a ir sumando 8 en 8, más 8, más 8, y así sucesivamente. 58 más 8, 50, 66 más 8, 74 más 8, 82 más 8, 90. Y si tú observas esa marca de clase, son los puntos medios de cada intervalo. Recuerda que la marca de clase es el punto medio. Mira, ¿qué pasa si tú tienes así entonces? Si tú tienes aquí la marca de clase, el XY, entonces la distancia con el límite inferior es la mitad de la amplitud, a medios. Y con el límite superior también es la misma distancia, ¿cuánto? A medios. ¿No ves que está en el punto medio? Completemos entonces, ojo, ojo, vas a tener que contar con los datos qué valores están entre 46 y 54, no tome el 54. Sale 3. ¿Qué valores están entre 54 y 62? Desde el 54 hasta antes del 62. ¿Cuántos hay? Tú cuentas y te sale 9. Del 62 al 70. Desde el 62 hasta cantidades menores a 70. 14. La siguiente 15, 5 y 4. Ya hemos hecho el conteo. Si tú sumas todo, me sale el total, que es 50. Si tú sumas todo, me sale el total, que es 50. Listo. Ahora las frecuencias acumuladas. Comienzas. 3. 3 más 9, 12. ¿Sí? 12 más 14, 26. Y así sucesivamente. 3. 3 más 9, 12. 12 más 14, 26. 26 más 15, 41, ¿sí? 26 más 15, 41. 41 más 5, 46. Y 46 más 4, 50. Y te dije que sumaba la última frecuencia relativa, perdón, la última frecuencia absoluta acumulada era igual al total de datos. Ahí está. Borramos para que se vea. Ahora, recuerda las frecuencias relativas, pues el cociente sobre 50. 3 sobre 50, ¿cuánto es? Por 2, 6, 0,06. 9 sobre 50 es 3 veces, 0,18. 14 sobre 50 es el doble, 0,28. El XY es un representante de todos los intervalos. Me va a servir para hallar las medias. Me va a servir para hallar los promedios. La media. Me va a servir también para hallar las medidas de tendencia central, las desviaciones, las medidas de dispersión, la desviación estándar, para hallar también, la varianza.
y con ellos el coeficiente de variación. Para eso nos sirve la marca de clase. Claro, el FI, ojo, el FI es de estos datos. Mira, mira, mira. A ver, el FI es de estos datos, de aquí. El FI es de estos datos. Mira, mira. De aquí. A ver, ahí del anterior. Del anterior. Ya, de esto. De estos datos son. De estos 50 valores. Trabajamos los intervalos. De esos 50 valores hemos hallado los intervalos. ¿Y cuáles son los intervalos? ¿Dónde están los intervalos? Aquí están los intervalos. ¿Y aquí están qué? Las frecuencias. Las estoy contando, ¿ve? Ahí está, voy completando. Su frecuencia relativa es 15 sobre 50, 0,30. Su frecuencia relativa es 5 sobre 50, 0,10. Su frecuencia relativa es 4 sobre 50, 0,08. ¿Quieres hallar las acumuladas? Suma. Bueno, sumas. Acá es la marca de clase. ¿Qué se ha borrado? Marca de clase. ¿Ya? Entonces 0,06 más 0,18 me sale 0,24, 0,52, 0,82, 0,92 y 1. ¿Eh? Aquí vas a ir sumando, pues recuerda. Vas a ir sumando. ¿Eh? Sumas. Así como hicimos con las frecuencias absolutas, lo mismo se hace con la frecuencia relativa. Con la diferencia que el total me debe dar 1. Si lo expresé en porcentaje, me debe dar 100%. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Gráficos para variables continuas. A ver, acá se ha borrado. ¿Ves? Un momentito, vamos a retroceder. A ver si se vuelve. ¿Ve? Los intervalos de clase, la marca de clase y los valores que hemos obtenido, ¿no? Ahí está, ¿ve? Ahora sí se completó. Y los valores que hemos obtenido, ¿ve? ¿Eso? Ahí está la tabla de frecuencias. Sus frecuencias absolutas acumuladas, su frecuencia relativa y la relativa acumulada. Y ahí tienes, ¿eh? De aquí, hagamos un gráfico. Tienes las frecuencias. Vamos a hacer un gráfico. Mira. Si relacionamos, ojo, las frecuencias absolutas o relativas con los intervalos, haremos un histograma y si unimos los puntos medios de cada rectángulo, encontraremos un polígono de frecuencias. Hagamos el gráfico, mira, los intervalos y las frecuencias. De 46 a 54 era 3, de 54 a 62 era 9, de 62 a 70 era aquí 14, de 70 a 78 era 15, de 78 a 86 eran 5 y de 86 a 94 era 4. Ahora mira, vamos uniendo los puntos medios de la base superior de cada barra. Y eso me da el polígono de frecuencias. Ese es el polígono de frecuencias. Ese es su polígono de frecuencias. Entonces, si nosotros hacemos el histograma de la frecuencia versus el intervalo, entonces al unir los puntos medios de las bases superiores, encontraré el polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Y de ahí hay una propiedad entre el polígono de frecuencias y el histograma. Mira. Dice acá la altura o las alturas de las barras de cada intervalo son proporcionales a las frecuencias o absolutas o relativas. ¿Con cuál de ellas vas a trabajar? Pero las alturas proporcionales a esas frecuencias con las que trabajes. Recuerda, polígono de frecuencias y el histograma. ¿Qué cumplen ellos dos? Que sus áreas son iguales. Mira. El área del histograma es igual al área del polígono de frecuencias. Veamos, tenemos ahí el histograma y el polígono de frecuencias. Mira.
Estas áreas que han salido del polígono las vamos a colocar, mira, en esos espacios en blanco. Si trasladamos las áreas que están fuera del polígono de frecuencias, las vamos a trasladar a esos espacios en blanco dentro del polígono, ¿qué va a coincidir? Que las áreas son iguales. ¿Te acuerdas que lo que estaban fuera del polígono eran las áreas de los rectángulos? Y esas áreas de los rectángulos tú lo vas a colocar dentro del polígono y me forma el área del polígono. Y queda demostrado que el área, ¿no?, del histograma es igual al área del polígono de frecuencia. Sí, listo, quedó claro ahí, mira cómo se demostró. La anterior. Tenemos que retroceder así, porque si retrocedemos de otra forma, se van algunas de las animaciones. Esa, ya está. Ojo, las barras es el histograma. Tú unes los puntos medios de la base superior de cada barra y vas a obtener el polígono de frecuencias. ¿Qué características cumplen? Que el histograma y el polígono de frecuencias tienen el mismo área, que ya lo hemos demostrado aquí. Bueno, trasladando las áreas que están fuera del polígono hacia los espacios dentro del polígono. ¿Sí? Y ahí está. ¿Listo? Ya está. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué pasa si graficamos las frecuencias acumuladas? Vamos a graficar ahora las frecuencias acumuladas versus los intervalos. Mira, el intervalo, los intervalos y ahora sus frecuencias acumuladas. Mira. Se acumula 3, el otro se acumula 12, con el tercero se acumula 26, con el cuarto se acumula 41, con el quinto se acumula hasta el 46 y con el sexto se acumula hasta los 50, que es el total. Y ahora vas a unir vértice inferior izquierdo con vértice superior derecho. ¿Y qué vas a formar? Ya no es el polígono de frecuencia, sino a esto se le llama ojiva. A eso le vamos a llamar la ojiva. ¿Dónde aparece la ojiva? Ah, en el histograma de las frecuencias acumuladas y el intervalo. ¿Dónde aparece el polígono de frecuencias? En la gráfica de la frecuencia absoluta o relativa versus el intervalo. La ojiva aparece en las acumuladas, mira, va acumulando, se ve. En el caso de que fuese frecuencia relativa, se acumulará hasta 1 o hasta 100, 100%. ¿Sí? Queda claro entonces. Esa es la ojiva. ¿La ojiva cuándo es? Cuando es frecuencia, claro, frecuencia. ¿Ya? ¿Listo? Capturamos. Vamos a la siguiente. Recuerda, polígono de frecuencias cuando es la frecuencia absoluta o relativa. Ojiva cuando es la frecuencia acumulada. O absoluta acumulada o relativa acumulada. ¿Listo? Vamos a la siguiente. A partir de la siguiente ojiva, ya ves, ojiva es la acumulada. Como está en porcentajes, ¿qué será? ¿La frecuencia absoluta o la relativa? Si está en porcentajes, ¿será la frecuencia absoluta o relativa? Habla. Si me dan en porcentajes, mira, la relativa acumulada, pues, será la relativa acumulada, ¿ves? Y las notas o los intervalos. Me dan esa ojiva, dice, ¿qué porcentaje de alumnos obtienen una nota entre 6 y 15? Resolución. Mira, 6 y 15, ¿dónde está el 6 por aquí? ¿Dónde está el 15 por aquí? ¿Qué porcentaje hay entre 6? A ver, hagamos. Calculemos los porcentajes, pues mira. De 0 a 4 se ha acumulado hasta el 5%. Del 4 al 8 se acumuló hasta el 20. ¿Qué quiere decir? ¿Qué porcentaje hay en el intervalo de 4 a 8?
para que de 5 llegue a 20. ¿15 o no? Ah, en este intervalo hay un 15%. De 20 llegó a 30 en el intervalo de 8 a 12. Quiere decir, de 8 a 12, ¿cuánto hay? Muy bien, 10%. ¿Y cuánto hay de 15 a, perdón, de 12 a 16? De 30, mira, subió ¿a cuánto? A 80%. ¿Qué porcentaje hay entonces de 12 a 16? 50%. Con la ojiva puedo encontrar las frecuencias relativas de cada intervalo. De 5 a 20, 15. Ah, en ese intervalo hay 15%. De 20 a 30, 10. En ese intervalo hay 10%. De 30 a 80, 50. En el otro intervalo hay 50%. Hagamos entonces la distribución de las frecuencias y hallamos del 6 del 6 al 15. Tenemos aquí el intervalo de 4 a 8, ¿sí? El intervalo de 8 a 12 y el intervalo de 12 a 16. Y ya está. ¿Qué vamos a tener a los porcentajes? Pues mira, ¿qué porcentaje hay aquí? De 4 a 8, ¿qué porcentaje hay? 15%. ¿Qué porcentaje hay aquí de 8 a 12? 10%. ¿Y qué porcentaje hay de 12 a 16? 50%. ¿Ya está? A mí me piden de 15, perdón, de 6 a 15. De 6 a 15. Y listo. Calculemos entonces. Aquí vamos a aplicar Tales de Mileto. Mira, de 6 al 15, yo voy a hallar A. ¿Qué porcentaje será A? No sé. Aquí hay 10% de 8 a 12 y de 12 a 15 hay un B%. ¿Qué porcentaje será B? No sé. Y vamos a aplicar aquí Tales. Pues mira, ¿cuánto es la diferencia aquí? A ver, con otro color, por aquí, con rojo. Pregunta, ¿cuánto es la diferencia aquí? 2. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 2. Eso no el punto medio. Eso no el punto medio. 2 de 4. Ah, entonces A será 2 de 4, que es el total del 15%. Dime por favor cuánto sale A. ¿Cuánto me salió A? 7,5%. Hallemos ahora B. Vamos a hallar B. Hacemos lo mismo, pues mira. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 1. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 3. ¿B es 3 de cuánto? ¿De 4 o no? Ah, B será 3. De 4, ¿de quién? Del 50%. Pregunta, ¿cuánto sale entonces eso? ¿Cuánto sale? Vamos, vamos, dime. 3 cuartos de 50%, ¿cuánto salió? Rápido. 37,5%. Listo. Ya tengo A, ya tengo B, ya tengo el porcentaje en el intervalo que está en el centro. ¿Puedo hallar o no la frecuencia relativa o el porcentaje de 6 a 15? Claro. Profe, ahora sí. Hagamos entonces la frecuencia relativa desde el 6 hasta el 15. ¿Será igual a qué? Sumemos A. ¿Cuánto vale A? 7,5%. Más el intervalo de 8 a 12. ¿Cuánto es eso? 10%. Más el intervalo de 12 a 15, que es B.
pero ves 37,5%. Por favor, dime cuánto sumó todo. 55%. Listo. Ahí está la resolución. Cuando tenemos de esa manera cantidades que estén dentro de un intervalo, aplicamos, ¿no?, semejanza de segmentos, ¿no? Tales, pues, ¿no? Tales. Semejanza. ¿Se entendió cómo hemos hecho, no? El intervalo. ¿Sí? ¿Cómo hemos dividido el intervalo? ¿Cuánto le corresponde a cada parte del intervalo? Por ejemplo, acá veamos un ejemplo que hay un espacio, mira. ¿Qué pasa si yo tengo así 10 y aquí 15? Y en total vamos a suponer que hay un 20%. ¿Cuánto será si aquí es 14? ¿Cuánto será en cada una de las partes? Ah, yo puedo hallar cualquiera de ellas. Pues voy a hallar este es A y esto es B. Hago la diferencia. ¿Cuánto es aquí? 1. ¿Cuánto es aquí? 4. ¿El total es 5 o no? Entonces, A sería 1, perdón, 4 de los 5. ¿De quién? Del 20%. Ah. ¿Y cuánto sería B? A, B sería 1 de los 5. ¿De quién? Del 20%. Pregunta, ¿cuánto sale? ¿16 y 4 o no? 16 y 4. Listo. Aquí saldría 16 y B saldría 4%. Muy bien. Ahora sí se entendió. Sí, más claro, ¿no? Ya está. Ojo, en los problemas vamos a utilizar bastante este criterio, ¿eh? Vamos a utilizar bastante este criterio. Entonces ahí tienes la resolución 55. De esta manera se entiende mejor, mira, porque si lo quieres hacer directamente en este gráfico, te va a salir otra cosa. Ya, lo vamos a pasar directo, ¿ya? ¿Entendiste este procedimiento, sí? ¿Todos? ¿Entendiste? Sí, muy bien, listo. Lo voy a pasar directo, ¿ya? Porque lo otro te va a confundir. Listo, capturaste 1, 2 y 3. Miren, el otro sale de frente, ve, con la gráfica, te vas a confundir. Vamos a la aplicación 8. ¿Qué me dice? En una tabla de distribución de frecuencias con 6 intervalos de igual amplitud, el valor mínimo es 500 y el valor máximo 1700. Si la característica medida es el ingreso en soles de un grupo de trabajadores, y se sabe además que la frecuencia 4 absoluta 4 es igual a la mitad de la frecuencia absoluta 3, que la frecuencia relativa acumulada 5 es 0,95, que la frecuencia absoluta 6 es 10 y que la frecuencia relativa 3 es 0,25, me piden qué porcentaje de trabajadores ganan, como mínimo 900 y como máximo 1300. O sea, me están pidiendo, ojo, me están pidiendo desde 900 hasta 1300. ¿Qué porcentaje de trabajadores ganan ese límite del sueldo? Ah. A ver, a ver, a ver. A ver. Vamos, yo sé que tú puedes, ¿eh? Te voy a dar un minuto. Te voy a ayudar, ¿ya? Este dato no se utiliza. Este tampoco. Con eso te ayudé. Solo trabaja con los otros datos. Con lo de aquí primero. Para que haya los límites del intervalo. Y con el otro. ¿Ya? Vamos, vamos. Yo sé que puedes, ¿eh? Confío en ustedes. Vamos, jóvenes. No me decepciones.
ver, chicos, vamos. A ver, miren, miren, miren. Solamente con los datos que te he dicho, ¿ya? Primero hallemos el intervalo, bueno, los intervalos, los límites. Tienes esto. El mínimo es 500 y el máximo es 1700. ¿Está bien? ¿Cuál es el tamaño de cada intervalo? A. Pregunta. De 1700 y 500, ¿cuántos intervalos hay? ¿6 o no? Entonces, la diferencia de ellos, ¿cuántas A será? Pregunta, la diferencia de ellos, ¿cuántas A va a ser? Él es A. Aquí también hay A. Claro, 6 veces A. ¿Será o no la diferencia de ellos? Me dicen que la respuesta sale la B. Vamos a confirmar. Creo que sí. Entonces, 6 veces A debe ser esa diferencia. 6 veces A, 1700 menos 500. ¿Cuánto vale A? 200. Si A vale 200. Entonces, para hallar los límites, vamos sumando 200 y 200. Sí, confirmaron la B. Sumas 200, 200, 200, tienes esos límites. 700, 900, 1100, 1300 y 1500. Pregunta. ¿Aquí no está 900? ¿Aquí no está 1300? ¿Me piden entonces la suma de la frecuencia 3 con la frecuencia 4 o no? Y esos están relacionados aquí, pues mira. Ah, y aquí me dan la frecuencia 3. Ah. Tenemos esto, pues la frecuencia absoluta 4 es un medio de la frecuencia absoluta 3. Si tú divides, si tú divides, si tú divides por n a ambos, ¿no tengo la frecuencia relativa? Tengo entonces la frecuencia relativa 4, la mitad de la frecuencia relativa 3. Reemplazo. La frecuencia relativa 3 es 0,25. La mitad, 0,125. Pero me piden justo los límites de H3 más H4, 0,375. En porcentaje, ¿no? En porcentaje sería 37,5%. ¿Cuál es la respuesta? La B. Muy bien, jóvenes, ¿ve? Ahí está. La respuesta, la B. ¿Sí? ¿Fácil o no? Los otros datos te dije que estaban de más, pues ya ves. Hallamos los límites de los intervalos. Ah, reconocíamos cuáles eran los límites, cuál era el rango que me pedían. Y era solamente calcular la frecuencia relativa 3 y 4. Que me daban la 3 y me daban una relación entre la frecuencia 4 y 3. Y allá, listo. Ahí está. Muy bien a los que dieron la respuesta. Ojo, intenta encontrar la respuesta. En lo que te confundas, lo corriges. Y el día de la práctica de los exámenes ya no cometes ese error. Seguimos, vamos, seguimos, seguimos. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Seguimos, uno más. A ver, ahí va. Uno, dos, tres. Los ingresos mensuales, dice, de una muestra de pequeños comerciantes se tabularon en una tabla de distribución de frecuencias simétricas de cinco intervalos de igual amplitud, resultando un ingreso mínimo de 1250. Una marca de clase del cuarto intervalo de 3.000. El 8% de los ingresos son menores que 1.650. Y el 70% de los ingresos son menores a 2.750. Me preguntan qué porcentaje de los ingresos son superiores a 2.850. Ya, es algo parecido a la anterior, ¿eh? Pero me dan más datos, así que puedes ir completando. Ya a ver, te voy a dar 2 minutos, ¿ya? 2 minutos. Vamos, todos trabajando, ¿eh?
A ver, miren, los datos que nos dan. Tenemos eso. Se ha distribuido, dice, en cinco intervalos, ¿sí? De igual amplitud. El mínimo es 1250. La marca de clase del cuarto intervalo es 3000. La marca de clase del cuarto intervalo es 3000. ¿Ah? Mira, ¿ahí cuánto le está sumando? ¿Ah? 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 Y el 3000, la marca de clase, recuerda que es el punto medio. Entonces le está sumando a medios. Quiere decir que 3 veces A más A medios debe ser la diferencia, ¿o no? De 3000 menos 1250. Calcula cuánto vale A. ¿Cuánto vale A? Vamos, dime cuánto vale A. Rápido ahí. Me sale 7 A medios igual a 1750. 7 A medios. 500, listo, ya está, pues, ¿no? Igual a 1750. Entonces tú despejas y ya vale 500. Ya está, listo. Ya vale 500. ¿Tengo los intervalos o no? Sumas 500, sumas 500, ya tienes los intervalos. ¿Qué más? Ojo, aquí hay algo muy importante. Bueno, distribución simétricas. ¿Qué quiere decir distribuciones simétricas? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo así? De esta manera. Aquí tengo las frecuencias. Aquí voy a tener las frecuencias EFI. Si me dice simétricas, quiere decir que estas frecuencias son iguales. Las que son equidistantes a los extremos son iguales. Las dos de aquí también deben ser iguales. Ah, eso quiere decir distribución de frecuencias simétricas. Que las frecuencias de los intervalos equidistantes a los extremos son iguales, mira, ah, de esa manera. ¿Ya? Eso quiere decir frecuencias simétricas, distribución de frecuencias simétricas. ¿Sí? ¿Se entendió? Quiere decir que esta frecuencia debe ser igual a la de aquí. Esta frecuencia debe ser igual a la de aquí, ¿no? Distribución de frecuencias simétricas. ¿Sí? ¿Se entendió, no? ¿Cómo vamos a hacer? Ah, ya, listo. Entonces borramos. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos colocando esto. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice aquí? Me dice lo siguiente. Hay un 8%. El 8% de los ingresos son menores a 1650. Mira, H1. El 8% menores a 1650. Pregunta, ¿yo puedo hallar H1 o no? Claro, mira. ¿Tengo o no estas diferencias? Esta diferencia es 100. Y esta diferencia es 400. Mira, 8% es a 400 como H1 es al total, que es 500. Ah, H1 es a 500 como el 8% es a 400. Pregunta, ¿cuánto vale H1? ¿Cuánto vale H1? Vamos, rápido. ¿Cuánto vale H1? A ver, rápido. 10. H1 vale 10. Y ya está. Si H1 vale 10, entonces la última frecuencia también es 10, ¿o no? La H5. Ah, H5 también es 10. Ojo. El 70% de los ingresos son menores a 2750. Pregunta. De aquí hacia la derecha, ¿cuánto hay? 70%. Pregunta. Si todo es 100, ¿cuánto hay de ese punto hacia la izquierda? Perdón, hacia la derecha. ¿Cuánto hay de este punto hacia la derecha? Si hacia la izquierda es 70 y todo es 100%. ¿Cuánto será de esa línea hacia la derecha? 30%. ¿Y ya está? Pregunta, si es 30 y H5 es 10, ¿cuánto será entonces H4?
Habla. ¿Cuánto será H4? 20. Listo. Me preguntan, ¿qué porcentaje de ingresos son superiores a 2850? ¿Y dónde está 2850? Aquí. Si todo es 30 y yo hallo esta A, el resto es o no mayores a 850. ¿Sí o no? Si todo eso es 30 y yo hallo el A, le resto. Y me sale o no los que son mayores a 2850. ¿Sí o no? Habla, sí o no. ¿Te das cuenta o no? Si yo ese 30% le voy a restar la A, ¿me sale o no el porcentaje que son mayores que 2850? Ah, hallamos eso. ¿Cómo? Mira, A es a esta diferencia que es 100, como H4 que es 20 es a la diferencia total que es 500. 20 es a 500, como A es a 100. ¿Cuánto vale A? 4. Si A vale 4, ojo, ¿cuántos serán entonces mayores a 2850? Ah, la diferencia. 2850 son 30 menos 4, 26%. La clave, la E. Y ahí está, mira. Paso a paso. ¿Cómo vamos encontrando? Paso a paso, ¿cómo vamos encontrando los valores? Paso a paso, ¿cómo hemos ido encontrando los valores? Claro, es un poquito más trabajoso, bueno, pero respetando los datos y respetando lo que ya conocemos, ¿eh? Por eso le dije, acá vamos a aplicar bastante tanto por ciento. Y en este caso de problemas, bastante de proporcionalidad, ¿eh? Listo, captura, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente aplicación. H4 lo hallamos ahí, pues ahí está la flechita, mira. 30% es hacia la derecha o no. Recuerda que 70% era menores. 30% era mayores a 2700. Pero H5 vale 10. Si todo era 30 y H5 vale 10, ¿cuánto vale H4? 20 o no. ¿Sí? ¿Lo viste? Ahí están las flechitas. Claro, ahí está la flechita. Pues mira, por eso está la flechita, ¿sí? La flecha azul, ¿ve? De 30, 10, el otro debe ser 20. Ya de ahí es fácil calcular el A, bueno. Vamos, vamos, todos. Listo, la siguiente. Me dan esa tabla. Ojo, ahora es variable discreta. Cuando es discreta, ya la distribución no es igual, ¿eh? Ya la distribución de las frecuencias divides entre la cantidad de valores de puntos. A ver, trata de resolver. Te voy a dar un minuto. De ahí lo resuelvo yo.
A ver, vamos a ver. Miren, cuando hay variable discreta, ya la distribución de la frecuencia es distinta. Mira, me piden entre quiénes. Entre 8 y 18. 8 y 18 está en estos intervalos, en estos tres. Entonces solo voy a trabajar en esos tres. Mira, del 5 al 9, ¿sí? Estaría 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es la frecuencia total ahí? 15. 15 días. Entonces, esos 15 días lo vas a tener que dividir a todos por igual. ¿Cuánto le correspondería a cada uno de estos valores si son 15 días y tengo 5 valores? ¿Cuánto le va a corresponder a cada valor? ¿Cuántos días le correspondería a cada uno de los valores si son 15 días? A todos le debe corresponder por igual. ¿Cuánto le correspondería? 3. 3, 3, 3. El otro intervalo es de 10 a 14, pero de 10 a 14 va a tomar todo el intervalo. ¿Cuántos son? 21 días. Quiero llegar hasta el 18, dice. Entonces tomo el intervalo del 15 al 19. 15, 16, 17, 18 y 19. Para esos 5 puntos hay 30 días. ¿Cuánto le correspondería a cada uno de esos valores? 6. Para 15, 6 días, 6 días, 6 días, 6 días, 6 días. A mí me piden del 8 al 18. Del 8 al 18. ¿Cuánto tengo que sumar? Todos los días. 3 más 3 más 21 más 6 más 6 más 6 más 6. ¿Cuántos días es entonces en total? De los 90 días, recuerda que son 90 días. De esos 90 días, ese intervalo, ¿cuántos días tiene? 51. 51, 51. Sumemos bien. Es 27 más 24, 51. ¿De cuánto? De 90. Me piden porcentaje. Entonces será 51 sobre 90 por 100. 57, perdón, 56,7%. La clave la tengo. Ya está. Ten cuidado cuando me dicen variable discreta. A cada punto le va a corresponder todos equivalentes. Es distinto cuando son continuas o no. Claro, intervalo, ¿ya? Ten cuidado. ¿Ya? Ten cuidado, cada punto. Profe, si me sale decimal, en el de repente aquí te sale decimal y en la otra parte decimal y al sumar te sale cantidad entera. Ah. ¿Te acuerdas que en uno salió así o no? Coma 75 y en el otro coma 25 y al sumar salía cantidad entera o no. Claro, pues ya ves, salía cantidad entera. ¿Ya? Ojo, ten en cuenta cuando es variable discreta. Es distinto, ¿eh? Ahí está el ejemplo. ¿Ya? Continuamos, vamos, continuamos. Uno, dos y tres. Aplicación 11. Dado el histograma adjunto, determine qué tanto por ciento son los que tienen entre 20 y 26 años y entre 28 y 34 años. A ver, veamos. Un minuto para que resuelvas. Me dan las frecuencias, mira, A, 5A, 7A, 4A y 3A. De ahí puedes hallar el total o no. Ojo, 18, 22, 26, 30 y 34 son las marcas de clase. Son las marcas de clase. O sea, tienes que hallar los intervalos, ¿no?
A ver, mira, mira. Tengo el total, pues, ¿no? ¿Tengo o no el tamaño del intervalo? Si es de 18 a 22, ¿cuánto es el tamaño del intervalo? ¿No es justamente la diferencia de la marca de clase? ¿4 o no? Ah, como él es el punto medio, debe ser 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Quiere decir de 16 a 20. El otro debe ser de 20 a 24, de 24 a 28, de 28 a 32 y de 32 a 36. Ah, tenemos esto. Tenemos los puntos. De 16 a 20, de 20 a 24, de 24 a 28, de 28 a 32 y de 32 a 36. Vamos, me dice entre 20 y 26. Tengo todas las frecuencias. Pregunta, ¿la suma de todo me da el total o no? Claro, 20. ¿Eh? Como a mí me piden, ojo, frecuencia relativa, ¿qué tanto por ciento? Lo igualo al 100%, pues. Si eso es 100%, ¿cuánto vale A? Si 20 veces A es 100%, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? 5 por 5%. A valdría 5%. Ahí está. Quiere decir entonces, a mí me piden de 20 a 26, ¿eh? Y de 28 a 34. Pregunta, ¿esto no es punto medio? ¿Sí o no? Eso no punto medio. 2 y 2. ¿Quiere decir cuánto vale cada uno? A ver, pongamos 25%. Oye, dejémoslo ahí. Mejor pongámoslo con A primero, después hacemos los porcentajes. ¿Cuánto sería cada uno? ¿3,5 o no? Habla, ¿sí o no? 3,5A. Y el otro lado también, 3,5A. En el otro, mira, 32 al 34, ¿también es punto medio o no? 2 y 2. Quiere decir, como es punto medio, también será la mitad. 1,5A. Y 1,5A. Listo. Hallemos entonces cada uno de los intervalos. Mira. 5A más 3,5A, 8,5A de 20 a 26. 4A más 1,5A, 5,5A de 28 a 34. Pregunta, ¿la suma de los dos cuánto me sale? Pregunta, ¿la suma de todo cuánto me sale? 14A o no. Ah, la suma como porcentaje será 14A. Pero recuerda que A es 5%. Recuerda que A es un 5%. Por 14, ¿cuánto sale? 70%. La respuesta, la B. Ahí tienes. Como es punto medio, mitad, 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 ¿ve? Mira, profe, salía decimales, pero al sumar me salió entero, ¿o no? Ahí está, pues mira. ¿Eh? No hay que preocuparse, hay que trabajarlo y al final simplemente reemplazar. ¿Eh? 70% me suma los porcentajes en esos dos intervalos, ¿no? En esos dos intervalos. ¿Sí? ¿Listo? Siguiente. Vamos, siguiente, siguiente. Aplicación 12. Después de esto, los problemas. ¿Ah? Ahí está. Se muestra la ojiva. Ojo, si es ojiva, es con las frecuencias acumuladas o no. En este caso, es la frecuencia relativa acumulada. Dice. De las notas de un examen, ¿qué tanto por ciento de los alumnos tuvo una nota entre 11 y 17? Ah, 11 y 17. Pregunta. Si todo es el acumulado, ¿qué porcentaje hay aquí? ¿Es o no 100%?
Si es 100%, ¿cuánto vale K? Dime cuánto vale K. 5%. ¿Cuánto sería 19K? ¿Cuánto sería 19K? Vamos, rápido. 95%. ¿Cuánto sería 13K? 65%. Muy bien. ¿Cuánto sería 10K? 50%. Muy bien. ¿Y cuánto sería 6K? 30%. Pregunta, ¿con esas frecuencias acumuladas puedo hallar la frecuencia de cada intervalo o no? Claro. ¿Cuánto sería del intervalo de 4 a 8? Vamos, de 4 a 8. De 30 sube a 50, 20%. Muy bien. De 8 a 12. De 8 a 12. 15% o no, claro, 15%. De 12 a 16. De 12 a 16, 30%. Ya, pero solamente me piden de 11 a 17. Quiere decir que tengo estos dos intervalos. 20%, K vale 5%. Mira, 8, 12, 16 y 20. Ya está. Ah, me falta el último, bueno, el 5%. Era 17. Me falta el último que es 5%. Entonces, mira, de 8 a 12, ¿cuánto era? 3K. De 12 a 16, 6K. De 16 a 20, colocamos los porcentajes, 15%, 6K sería 30%. Y K, 5%. Listo. Hallemos los puntos de 11 a 17. Listo. Vamos a hallar, pues. Esto es 1 y esto es 3. ¿Cuánto vale M? ¿Será o no 1 de 4 del 15%? Ah, 1 de 4 del 15%. ¿Y cuánto es eso? 3,75%. Voy a hallar P. P, ¿cuánto es la diferencia? Aquí es 1 y aquí es 3. Pregunta, ¿no es lo mismo 1 de 4 del 5%? ¿Sí o no? Ah, P sería 1 de 4 del 5%. ¿Y cuánto es eso? 1,25%. ¿Sumamos o no? Sumamos M más 30 más P. Nos piden del 11 al 17, sumamos todo. 3,75 más 30 más 1,25. ¿Cuánto salió? Vamos, dime, ¿cuánto salió? Rápido. 30 y 35 por 35%. La respuesta, la D. 35%. Y ahí está. Sale rápido, ¿no? Muy bien, ya ves, jóvenes. Te dije que íbamos a aplicar la distribución de frecuencias con semejanza de segmentos. ¿Listo? ¿Capturaste? Vamos a los problemas ahora. Vamos a resolver los problemas. ¿Nos queda tiempo? Sí, mira. Todavía nos queda 10 minutitos. Comenzamos con los problemas. 1, 2 y 3. Problemas de estadística. Problema 5, dice. A ver. Resolución. Un comerciante dice, una muestra de pago mensuales a un banco de préstamos de un grupo de 50 comerciantes. O sea, el N es 50. N vale 50. Se tabularon en una distribución de frecuencias simétricas. Ojo, frecuencias simétricas. Ya sabes qué significa eso. Los pagos correspondientes a los préstamos son valores distintos de cinco cantidades enteras que forman una progresión aritmética de razón 100. Y además el menor es 1200. La primera y la cuarta frecuencia son K y K más 5. A K
y cama 5, respectivamente. O sea, la primera es K y la cuarta cama 5. Mientras que la tercera es 12. Calcule el porcentaje de los que pagaron más de 1.400 soles. Ya está. ¿Cuántos son? Dice que son 5 intervalos, son 5 cuotas, a 5 valores. Entonces, mira, tenemos así. Vamos a ver. Hagamos la tabla. ¿Ya? Vamos a hacer la tabla. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí el valor de la cuota. Y aquí su frecuencia. FI. Recuerda que me dice que es frecuencias simétricas. Entonces, estas dos frecuencias son iguales. Y estas dos frecuencias también son iguales. Listo. Me dice que el menor de las cuotas es 1.200. Y después dice, las cuotas están en progresión aritmética de razón 100. Pregunta, ¿cuánto es la segunda cuota? Pregunta, ¿cuánto es la segunda cuota? 1.300. ¿Cuánto es la tercera? 1.400. La cuarta, 1.500. Y la quinta, 1.600. Ya está. ¿Ves? Listo. Vamos con las frecuencias. Me dicen que la frecuencia de la primera es K y de la cuarta es K más 5. La primera es K y la cuarta es K más 5. Y que la tercera es 12. Pregunta, la suma de todas las frecuencias no me daba n, y n ¿cuánto era? 90. No, perdón, 50. 50 trabajadores. ¿Completamos o no? Si es simétrica, entonces, ¿cuánto será la frecuencia de la quinta cuota? ¿K o no? Ah. ¿Cuánto será la frecuencia de la cuarta cuota? Perdón, de la segunda. K más 5. Ya está. Si sumamos todo, me debe dar 50. Entonces, si yo sumo, voy a sumar K más K más 5 más 12, ojo, más K más 5 más K me debe dar 50. Vamos, resuelve, dime cuánto vale K. ¿Cuánto vale K? 50. De eso, K vale 7. Muy bien. Ya tenemos el valor de K, que vale 7. Entonces, hallemos su frecuencia relativa, pues, por acá. Hallemos su frecuencia. Bueno, acá nomás, ¿no? Bueno, vamos allá. Calculemos los valores. ¿Cuántos serían los valores de sus frecuencias absolutas? K vale 7. Él sería 12. Él sería 12. Él sería 12. Y el otro saldría 7. Me piden mayores a 1.400. Pero mayores a 1.400, ¿son ellos o no? Ah, estos dos. ¿Cuántos suman? 19. ¿De cuántos? De 50. Ah, entonces voy a calcular justamente eso. La frecuencia, ¿no? Absor o acumulada de las cantidades de las cuotas mayores a 1.400. ¿Cuánto es eso? 19 de 50. Como lo quiero en porcentaje, multiplícalo por 100. Y eso me resultó 38 por 38%. ¿Cuál es la respuesta? La E. Ahí está. ¿Será cierto eso? La respuesta, la E. Sí es la E. ¿Sí? ¿Ayuda o no que sea simétrica? Claro que ayuda a que sea simétrica. ¿Sí? Ayuda a que sea simétrica.
Vamos, captura, vamos al siguiente problema. Nos da tiempo para uno más. ¿Listo? Uno, dos y tres. Mira, las edades de un grupo de personas se clasifican en una distribución de frecuencias de ese tipo. Resolución. De ancho común, según la tabla indicada. La relación entre la cantidad de personas que tienen a lo más 28 años y la cantidad de personas del tercer intervalo son, dice, de 16 a 3. Calcula el porcentaje de personas con edades desde 32 hasta 50 años, siendo la marca de clase del segundo intervalo 24. Ojo, aquí es 24. La marca de clase es el punto medio. Aquí es 24. Y aquí es 44. Si yo le llamo al ancho de clase W, pregunta, de 24 a 44, ¿cuántas veces W le ha sumado? Para que llegue a este límite, la mitad de W. Para que llegue a este límite, una vez W. Y para que llegue a este otro límite, una vez W. Quiere decir 24 más dos veces W más W medios me sale 40. Perdón, 44. Listo, vamos, resuelve rapidito. ¿Cuánto vale W? ¿Cuánto vale W? Sale 5 medios igual a 20, 40, 8, ¿no? 8. Ya está. W vale 8. Reemplazamos y comenzamos a completar los intervalos. 52, 36, 36, 28, 28, 20, 20 y 12. Ya está. Ahora me dice, vamos a la relación. Los que son, dice, o los que tienen a lo más 28 años, ojo, personas que tienen a lo más 28 años, son ellos, mira, a lo más 28 años, ellos. ¿Están en relación de qué? De 16 a 3 con los del tercer intervalo. ¿El tercer intervalo cuánto es? K. Pero él debe ser 3. Entonces le voy a poner 3 veces A. Él será 9 veces A. Y aquí arriba tendremos 16 veces A. Listo. Ya está. Pregunta, ¿esto es 30% o no? Me piden desde 32 a 50 años. Si hasta aquí se acumuló 30%, 70%, recuerda que debe salir 100%. Por lo tanto, ¿sí? Aquí debe ser un 30%. ¿Está bien? ¿Cuánto saldrá? A ver. ¿Qué tenemos? Si tú acumulas todo, equivale al 70%. Ah, o sea, 16 más 12, 28A, me sale 70%. 28 veces A, me sale 70%. Pregunta, ¿cuánto vale A? ¿2,5? ¿Listo? 2,5. 2,5%. Me preguntan, ojo, desde 32 hasta 50, ¿dónde está 32 en este intervalo? ¿Está bien? Entonces colocamos
A ver. Ya eso es tarea para tu casa. Yo lo voy a colocar aquí con negro. ¿32 está entre el 28 y el 36? 28, 36, 36, tú lo haces aquí, 44. Y del 44 al 52. Recuerda que aquí hay cuánto. Del 36 al 44 hay 9 veces A. O sea, 2,5 por 9. ¿Cuánto sale eso? 2,5 por 9, ¿cuánto sale? Por 10 sería 25, 22,5. Aquí hay un 22,5%. ¿Está bien? De 36 al 44. Del 44 al 52, recuerda que hay un 30%. Acuérdate que aquí hay un 30%. Y del 28 al 36 hay un 3A, o sea, 7,5%. Ya está. Ahora tú vas a hallar, dice, desde el 32 hasta el 50. Ya, voy a colocar los puntos. 32 es el punto medio. Y el 50 está por aquí. Tarea para tu casa. ¿Ya? Vas a hallar cuánto hay aquí, que es la mitad, mitad, mitad. Y vas a hallar aquí de acuerdo a la diferencia. Bueno, 2 y aquí la diferencia es 4. Perdón, 6. Simplificando de 1 a... Listo, tú lo vas a terminar. La respuesta te debe salir la C, 48,75. Eso es lo que te debe salir, ¿eh? ¿Ya? Tú lo terminas entonces. ¿Sí? Ya, tú lo terminas. Listo, jóvenes, nos hemos pasado unos minutos, pero valió la pena por ustedes. Bueno, captura, tú lo terminas. La próxima clase empezamos el siguiente problema. ¿Listo? Ya está. Dejamos de compartir. No, la asistencia. Pensaba que me había olvidado de marcar. Dejamos de compartir. Que tenemos la grabación.